En la Plana Baixa, en la provincia de Castellón, atravesada por el río Belcaire, encontramos la Vall d'Uixó. El actual territorio de la Vall ha sido ocupado desde tiempos prehistóricos por diferentes civilizaciones. La Cueva de San José y otras en los alrededores presentan los vestigios más antiguos de asentamientos humanos. Los trabajos arqueológicos en las cuevas han revelado que fueron ocupadas por cazadores del Paleolítico Superior aproximadamente 16.000 años antes de Cristo. Allí se encontraron dos paneles rocosos con representación de pinturas rupestres, dando una idea de la importancia del lugar. Durante la Edad de Bronce vio crecer aldeas situadas en las montañas, bien fortificadas con murallas y torres de vigilancia. Su ubicación estratégica permitía controlar un vasto territorio y entrar en la Serra de Espadà. La época íbera supuso una expansión considerable de la población, como lo demuestran los restos de la Punta d'Orleil y el poblado de San José. La Punta d'Orleil ocupa una gran superficie y tiene cuatro líneas sucesivas de murallas y torres. Destaca su acrópolis, dos edificios públicos construidos con piedras cuadradas enormes. El poblado de San José, que se encuentra en la parte superior de la colina del mismo nombre, constituye un buen ejemplo del urbanismo antiguo. Es pequeño, pero tiene una pared, dos torres, las calles y las casas de las épocas íbera y romana. Durante la conquista árabe, la Vall se divide en varios núcleos poblacionales. Se trata de Alcudia, Senecha, Benigafull, Benissaat, Seneta y Benigasló. Cada uno era independiente y tenía su propia área industrial, así como su necrópolis. La historia de la Vall, esto hay que entenderlo mirando a la historia concreta, ¿no? Esto empezó siendo unas alquerías musulmanas, en concreto habían cinco, y después, a través del tiempo, se fundieron en dos núcleos, que es lo que se llama popularmente el Poble de Dalt y el Poble de Baix, que estaban divididos geográficamente por un barranco. El rey Jaume I el Conqueridor conquista estas tierras durante la cuaresma del año 1238. La organización política y jurídica estaba bajo la presidencia del Castell d'Uixó. En 1250 recibe la Carta Puebla, un documento por el cual los reyes cristianos, señores laicos y eclesiásticos de la península ibérica otorgaban una serie de privilegios a grupos poblacionales con el fin de obtener la repoblación de ciertas zonas de interés económico o estratégico durante la Reconquista. Durante la Baja Edad Media, la Vall d'Uixó forma parte del dominio real hasta que el rey Alfonso el Magnánimo concede a su hermano Enrique varios lugares y villas, entre ellas la propia Vall. En 1609 se produce la expulsión de los moriscos. Entonces la población es sustituida por otra, íntegramente nueva y cristiana, originaria principalmente de los pueblos castellonenses del Maestrat y que formó la base o núcleo originario de la población actual. Durante la Guerra de Sucesión, la villa se mantiene leal a Felipe V, por lo cual obtiene varios privilegios. Es en el siglo XIX cuando la población de la Vall aumenta significativamente. Los seis pueblos se unen entre sí y crean el Poble de Dalt y el Poble de Baix. Después ya, en el siglo XIX, se unió como una sola ciudad, como un solo pueblo, y históricamente pues, los dos núcleos poblacionales
han estado pues centrados en las dos parroquias antiguas, históricas, que es la del Ángel y la de la Asunción, que es donde estamos. La iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de la Vall d'Uixó está situada en la antigua alquería de Benissaat, que formó junto a Seneta y Benigasló el antiguo poble de Valls. La iglesia está ubicada en la plaza de la Asunción, frente a la antigua casa del conde de Ripalda. La parroquia es creada por bula papal en 1602. El templo es una obra realizada entre los siglos XVII y XIX, en el que destaca la tueste campanario barroca, concluida en 1791, según trazas del maestro Jacinto Agustí y restaurada en 1991. Esta primero, la parroquia era todo el valle de la Vall d'Uixó y de Fondeguilla, todo era una sola parroquia que tenía la sede en lo que es la parroquia del Ángel, porque allí estaba el palacio del duque de Segor, que era el señor feudal, ¿no? El noble de aquí del valle. Y después ya en 1602 se constituyó la parroquia de la Asunción. El templo de la Asunción se realiza, según el historiador Honori Gracia, en tres etapas. La primera etapa comienza en 1636 hasta que se paraliza la obra. La segunda etapa, desde la reanudación de las obras en 1739 hasta el traslado del Santísimo en 1749. Durante estos años se construyen el ábside, la capilla, la nave central y las naves laterales hasta las puertas accesorias. Es en la tercera etapa, desde 1771 hasta 1802, cuando se terminan las naves, los altares, el atrio y la decoración de la cúpula y la vuelta. A partir del 1639 empezó a construirse ya, después de crearse la parroquia, este templo que, como veis, es grandioso y que pues duró hasta, bueno, ha sido a través de diferentes épocas, ¿no? Porque se paró la construcción y después ya en el siglo XVIII volvió de 1739 a 1749, que es cuando se trasladó el Santísimo y empezó ya el templo, como lo tenemos ahora actualmente, a funcionar ya como sede parroquial. En 1883 se inicia el retablo actual, según traza del arquitecto valenciano Salvador Nomdedeu, inaugurándose en 1870. La fachada tipo retablo finaliza en 1926 en estilo neoclásico según planes del arquitecto Mariano Peset y fue restaurada en el año 2000. Las imágenes actuales que lo adornan, San Alfredo Abad y San Vicente Ferrer en las hornacinas laterales y el relieve de la Asunción en el centro, sobre el dintel de la puerta, son obra del escultor de navajas Manolo Rodríguez. En su interior destacan las pinturas al fresco que adornan las bóvedas, obras del siglo XIX a los pintores Joaquín Oliet y Vicente Castelló Amat. En la nave central tenemos frescos de Oliet, que son cuatro frescos que hablan, bueno, de la adoración de los ángeles, de los reyes magos, la huida a Egipto y el nacimiento de Jesús. Y después tenemos del pintor Vicente Castelló, que son un poco más tardíos ya, tenemos el medallón, que es la Asunción de la Virgen, y después dos frescos, que es de la Anunciación y la Visitación a Santa Isabel, además de las pechinas que están en la cúpula central. Además, la Capilla del Sagrario, importante construcción barroca con un zócalo de azulejería valenciana del siglo XVIII, el campanario se tiene como símbolo de la Vall y de hecho es un afecto tan grande que tenemos la gente, ¿no?, que hasta le hacemos fiesta. O sea que eso puede ser un poco raro, ¿no?, para otras ciudades. Y de hecho, cuando con motivo del segundo centenario de la terminación de Campanar se hizo una restauración y se hicieron unas fiestas que fueron históricas, ¿no?, algo extraordinario. Por tanto, es algo característico, ¿no?, que hacer fiestas a un símbolo artístico, ¿no?, y que como es el campanar.
El templo presenta un campanario considerado uno de los más importantes de la Plana Baixa. La torre campanario de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, por su esbeltez y pulcritud de líneas, sobriedad ornamental y armónica de dimensiones, junto con el perfil de la solución arquitectónica del paso de cubo octógono, es una de las más singulares del estilo barroco valenciano. Está situada en el lado oriental de la fachada y es un edificio totalmente exento, por lo que no se puede acceder desde el interior de la iglesia, sino que tiene su única puerta de entrada en la cara este por la calle Ramón y Cajal. Estructuralmente hablando, se caracteriza por pasar de planta cuadrada a octogonal y por presentar gran decoración exterior, siendo de fábrica de sillar. Arranca la torre con un primer cuerpo de planta cuadrada y a la mitad aproximadamente unos alerones que hacen la transición a la planta octogonal, que caracteriza el segundo cuerpo, que además cuenta con pilastras y con una cornisa. La torre se remata con una torreta de dos alturas, cupulín y veleta. De las campanas originales, una ha desaparecido, la conocida como María, de 107 centímetros de diámetro, un peso de unos 709 kilogramos y fundida en el año 1940. Actualmente hay siete campanas más, Virgen María Milagrosa y Cristo Rey, fundidas en los talleres de Hermanos Rosas de Silla, y Emilia, Jesús, Rosa, Lourdes y Alfredo, todas fundidas en 1991 en la fundición Salvador Manclús de Valencia. Otra cosa también que es típica de la Vall, esto también es que la fiesta parroquial no es ni el día de la titular, de como es la Virgen de la Asunción, ni tampoco el día de San Vicente, sino que es un día que se llama el Diumenge d'Hora. Entonces es algo que incluso el nombre ya puede parecer raro, ¿no?, a la gente que no son de la Vall. Y esto tiene su base histórica. Resulta que el Consell, lo que hoy es el Ayuntamiento, todos los años mandaba que las parroquias de la Virgen de Asunción, el cura párroco hiciera el sermón de cuaresmal. Cuando venía la cuaresma coincidía con el sermón cuaresmal, pues esto a través de los siglos ha hecho que esa fiesta, que hubo hace unos 50 años, una cosa así, aún se consideraba que era no solamente la fiesta de la parroquia, sino el día del cura párroco. Y de hecho era como si dijéramos el día que el sermón, ese sermón, de ahí viene Diumenge d'Hora, ¿no?, porque era muy largo el sermón, cuando se acababa la gente felicitaba al cura y el cura después invitaba a una merienda a los feligreses. Es una figura que, como explicaba antes Pascual, es una figura que al inicio era la fiesta del párroco, ¿no? Cuando nace, de alguna manera, estaba centrado durante la cuaresma. El párroco era el que invitaba, bajaba en todo el consejo, y tenía esta larga eucaristía en la que había el sermón, ¿no?, un sermón que duraba una hora, ¿no?, de ahí venía el nombre. Y luego también está muy enraizada, es una fiesta muy, muy eucarística, ¿no? De hecho, todavía hoy, cuando se concluye la Eucaristía, se expone el Santísimo y se tiene una procesión claustral con el Señor expuesto en la custodia, ¿no? Pues la obra social de nuestra parroquia se centra sobre todo en Cáritas. Desde hace 7 u 8 años se volvió a retomar lo que era nuestra Cáritas parroquial, porque al estar en una ciudad estaba la Cáritas interparroquial funcionando muy bien, pero nuestro obispo, don Casimiro, desde el inicio siempre ha querido que en todas las parroquias hubiera pues una Cáritas parroquial que fuera la encargada, de alguna manera, de realizar la acogida y de realizar también el acompañamiento y el seguimiento de las personas pues que vienen, ¿no?, y que toquen las puertas de nuestra parroquia para poder ser atendidas y ser ayudadas. Y por ello, desde ahora, sí, 6 años, creo, 7 años, que se refundó, digamos, nuestra Cáritas parroquial, y desde allí realizamos esa preciosa labor de poder acoger, de poder escuchar y de poder, en coordinación con la Cáritas interparroquial, pues poder satisfacer las necesidades tanto materiales como también sobre todo espirituales que puedan tener las personas que acuden a nuestra parroquia. A escasos metros de la iglesia de la Asunción encontramos la ermita de San Vicente Ferrer. Se trata de un edificio construido por los padres dominicos para venerar al santo valenciano que pertenecía a su orden. Data del siglo XVIII y se convierte en el centro de las fiestas patronales en honor a San Vicente Ferrer, declaradas de interés turístico nacional en el año 2003. Se cree que la actual ubicación de la ermita es la misma de la antigua mezquita árabe de Seneta. Actualmente depende de la parroquia de la Asunción, que data de la misma época.
Yo creo que la devoción principal que tiene esta parroquia es la devoción al Pare San Vicent, ¿no? San Vicent es el patrón de nuestra ciudad, junto con la Sagrada Familia, que también es patrón de la Vall d'Uixó, pero aquí nuestra parroquia sobre todo es la gran devoción que tiene el Pare San Vicent. La Asociación Vicentina de la Ermita del Pare San Vicent es un grupo de unas 160 mujeres que se dedican a fomentar y a cuidar tanto la devoción, ¿no?, al Pare San Vicent, como también a cuidar la ermita que tenemos aquí en nuestra parroquia del Pare San Vicent, ¿no? Sobre todo. El lugar de su erección tiene un gran significado histórico para la población de la Vall, ya que fue allí donde se aprobó la Carta Puebla de 1613 para los nuevos pobladores de la villa después de la expulsión de los moriscos, tal y como atestigua una lápida cerámica que se encuentra en uno de sus laterales. Está en lo que históricamente se decía la iglesia de Ceneta, que era otro poblado moro que había aquí, y es como, bueno, es la fiesta principal de la parroquia y de la ciudad, ¿no? El lateral izquierdo está adosado a viviendas, mientras que el derecho deja al aire su fábrica de mampostería con contrafuertes laterales de tejadillo y la cubierta a dos aguas. Es en este lateral donde pueden apreciarse tres grandes retablos cerámicos. El central, titulado La imposición del hábito de San Vicente Ferrer, obra de Miguel Tolosa Mora y fabricado en su propio taller de Honda, está hecho con azulejo plano esmaltado, dibujo estarcido y pintado a mano. Está basado en el cuadro de José Vergara Jimeno, que se encuentra en el presbiterio de la capilla castrense del convento de los Padres Dominicos de Valencia. Tanto este retablo como los otros dos que constituyen el total del conjunto sobre la vida del santo valenciano fueron sufragados por la Asociación Vicentina de la Vall d'Uixó y bendecidos e inaugurados el 3 de abril de 2011. La fachada está dividida en dos cuerpos separados por una imposta, siendo, junto con un retablillo de cerámica de la imagen del santo, la única decoración en una fachada completamente lisa y blanca. En el cuerpo inferior se encuentran la puerta de entrada, que presenta un dintel y sendas ventanas rectangulares bajas, así como un zócalo marrón. Por su parte, el cuerpo superior tiene un frontón triangular rematado en una espadaña con tejadillo sobre el que se alza una cruz de forja con el anagrama SVF, iniciales de San Vicente Ferrer, y tiene hueco para una sola campana. El interior presenta una sola nave con cubierta de bóveda de cañón con lunetos y arcos con decoración floral en escayola realizadas por el artista Manuel Marco. Presenta además un coro alto a los pies con balaustrada de madera. En la parte central destaca el presbiterio tras el altar, en donde una amplia hornacina con sobria decoración guarda la talla de San Vicente con figuras de la Inmaculada y San José sobre ménsulas en cada uno de los lados. Estas figuras son modernas, ya que toda la decoración interior, incluido el retablo barroco que adornaba la ermita, se perdió durante la Guerra Civil, época en la que el edificio fue utilizado como una escuela. En una de las capillas laterales se encuentra una reliquia de San Vicente. Se trata de un pequeño hueso que perteneció al santo valenciano y que se venera en la ermita. Las fiestas de la ermita coinciden con las fiestas patronales que se inician el lunes siguiente al de Pascua, siendo muy antiguas y estando documentadas en el año 1725. Durante las mismas tienen lugar varios actos populares y religiosos, entre los que destaca la procesión del santo desde la ermita a la iglesia parroquial. En 2018, el templo fue declarado como templo jubilar del primer año vicentino, sumándose así a las demás conmemoraciones del 600 aniversario de la festividad de San Vicente. Desde el Paleolítico, la Vall d'Uixó ha sido testigo del paso del tiempo, combinando en sus calles las culturas prehistóricas, íberas, romanas, árabes y cristianas,
permanece en la plana esperando a seguir siendo parte de la historia.